relatos animados de la Biblia. La reunión de José. La tierra de Canaán, aproximadamente 1700 años antes de Cristo. Rápido, que alguien le ayude. Rubén, ¿te encuentras bien? Tráele agua, deprisa. Auxílialo. Judá, cierra la puerta. No te la bebas toda. Mi padre tenía razón. Hay mucho alimento en Egipto. ¿Oyeron eso, hermanos? Es cierto. Gracias al cielo. Silencio. Hallé una caravana cargada hasta el tope de grano. Dijeron que los egipcios tienen mucho que vender. Es sorprendente. Hay hambre en toda la tierra y a pesar de eso los egipcios prosperan. No. El gobernador de ahí predijo el hambre 7 años antes de que aconteciera. ¿7 años? En todo ese tiempo almacenó grano. Y ahora, como un ángel, se lo vende a las naciones necesitadas. Quien quiera que sea ese hombre, es un enviado de Dios para salvarnos. Será un viaje muy largo. Con cuidado, yo cargo los asnos. Tú serás su guía. Benjamín, tú lleva el agua, por favor. Benjamín se queda conmigo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre lo mimas? Dije que Benjamín se queda conmigo. No vamos a permitir que le suceda ningún daño a tu hijo favorito. Eso es lo que dijeron con José. Nuestra nación muere de hambre. Habríamos pagado cualquier precio para comprar su grano. Este es el precio justo por lo que usted compró. Siempre recordaremos su generosidad. ¡Alto! Así es como me gusta. Mientras que las otras naciones tienen hambre, Egipto está firme como una roca. Como ese es el caso, mi querido faraón, quisiera aprovechar para pedirle un gran favor. Lo que quieras. Permítame ir con mi querido padre. José, José, José. Han pasado 21 años, y en todo este tiempo él ha creído que estoy muerto. Ya habíamos hablado de esto, ¿no es cierto? Mi padre está muy anciano, faraón. Cuando el hambre haya pasado, puedes viajar hasta los confines de la tierra si quieres. Pero por ahora, Egipto te necesita. Así que ya no sigas insistiendo. José, un grupo más y habremos terminado por hoy. ¿Cuánto te pidieron? Lo que podamos darles. ¿De qué país? De Canaán. Esto no puede ser. Son ellos.
¿Qué tal, hermanos? ¿No? ¿Qué? 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 ¿Qué cosa? Ellos son mis hermanos. ¿Te refieres a los que intentaron matarte? Sí, siempre nos odiaban a Benjamín y a mí. Creían que mi padre nos amaba más. Bien, este es el momento de la venganza. Llamaré a los guardias, José. No, ahora, Yamin, veamos lo que hay en sus corazones. A todo lo que yo diga, tú le sigues la corriente. Vamos a actuar. Soy muy bueno para estas cosas. Oigan, ¿qué está haciendo? ¡Shh! Oh. Así que ustedes han venido por grano. Nos han hablado mucho de su generosidad, mi señor. Últimamente hemos tenido problemas con espías. No somos espías, se lo aseguro, señor. Yo seré quien lo juzgue. ¿Entonces son de Canaán? Sí, señor. Somos hermanos. ¿Todos son hermanos? Me parece muy difícil creerlo. Es verdad, señor. Somos los 12 hijos de Jacob. Yo cuento 10. ¿10? Ah, sí, es cierto. Somos 10. Lo que mi hermano quiere decir, señor, es que en un tiempo fuimos 12 hijos, pero uno se quedó en casa con mi padre. Entonces están vivos. Bien. ¿Decía, señor? Nada. ¿Y el otro hermano? ¿Tú? ¿Yo? ¿Qué le pasó al otro hermano? ¡Contesta! Él fue vendido. ¡Ah, él lo mataron! ¡Guardias a mí! ¡No, no, no! ¡Llévenlos inmediatamente a prisión! ¡Somos inocentes! ¡Muévanse! Entonces veo que vas a vengarte. ¿Qué les hacemos? ¿Los azotamos? ¿Los golpeamos? No. No necesitan ser probados. Les pediré que traigan a Benjamín a mi palacio. Tú sigue llevándome la corriente y cuida muy bien a mis hermanos. ¿Entonces son prisioneros o huéspedes? Son huéspedes, pero en la prisión. Muchas gracias, Levi. No fue mi culpa, no fue mi culpa. Yo estaba parado allá atrás cuando de repente tú... Veo que no sabes actuar bajo presión. No fue su culpa. Estamos pagando por lo que le hicimos a José. Les dije que no lo hicieran. ¡Nos dijiste que lo arrojáramos al foso! Solo quería protegerlo. Cuando regresé al campo, ya lo habían vendido a los mercaderes de esclavos. ¿Querías que desapareciera tanto como nosotros? Cometimos un pecado horrible. Que la misericordia de Dios esté sobre nosotros. Primero, cargaremos de grano los asnos de mis hermanos y veremos que todo esté listo. Y luego los sacaremos de la cárcel. ¿Y quieres que se les dé el doble del grano del que te pagaron? Así es. Ay, la verdad, tienes muy poco sentido de la venganza, José. ¿Son estas sus monedas? Haz lo mismo con las demás.
No puedo creer que vayas a dejarlos ir. Yo no he dicho eso. Ustedes váyanse. Ya pueden llevarse el grano a su país. Gracias. Pero uno de ustedes tendrá que quedarse. Vamos a ver. Tú. En cuanto regresen con su hermano menor del que hablamos, entonces creeré que son honestos y dejaré a Simeón libre. ¿Cómo sabe su nombre? La verdad, yo sé muchas cosas. Señor, es que ya se lo dijimos. Benjamín es el hijo preferido de mi padre y no permitirá que lo traigamos aquí. Ah, bueno, si es el hijo predilecto de su padre, seguramente lo tratarán bien y lo cuidarán mejor. ¿No es cierto? Le pagué al administrador y al abrir los sacos para alimentar a los asnos, ahí estaba nuestro dinero. Es muy extraño. Primero nos meten a la cárcel, luego nos liberan, luego Simeón tiene que quedarse y luego nos dan el doble del grano que pedimos y ahora llegamos a casa y encontramos el dinero en los sacos. Sí, qué fácil. Cuando vean que no está, pensarán que lo robamos. Y el castigo por robo, señores, es la muerte. ¿No crees que le hagan daño a Simeón, o sí? He perdido otro hijo. Tenemos que regresar. Llevaremos el dinero y a Benjamín con nosotros. Benjamín se queda conmigo. No podemos dejar a Simeón en la prisión. No estoy dispuesto a perder a un tercer hijo. Tus hermanos debieron llegar hace varias semanas. Se lo dijimos. Mi padre nunca dejará que venga Benjamín. Benjamín debe ser muy especial. Él y José siempre fueron los preferidos de mi padre. Cuando mi padre perdió a José, fue lo más triste que he visto. O que volveré a ver. Estuvo a punto de morir de tristeza. Me alegra que tu padre viva. Hay muchas cosas por qué vivir. José, donde quiera que estés, lo lamento. Perdónanos. Esto es lo único que queda. Padre, tenemos que regresar. Escucha, te haré una promesa. Danos tu autorización para que Benjamín nos acompañe y yo lo protegeré con mi propia vida. Si no vamos ahora, padre mío, todos vamos a morir. Entonces, adelante, vayan, si esta es la voluntad de Dios. Ten piedad de esta familia, Señor. ¡José! ¡José! Traigo un mensaje del desierto. Se acerca un grupo de cananeos. ¿Cuántos son? 10. Entonces trajeron a Benjamín. Rápido, prepara un gran banquete y tráelos aquí a palacio. Gracias. ¿Qué está pasando? Parece que creen que robamos su dinero. No me interesa cómo me maten, siempre que no sea colgado. No nos traerían al palacio del gobernador para que nos colgaran. Entonces nos convertirán en sus esclavos. Hace mucho que no los veía. Nosotros no robamos el dinero. ¿Cuál dinero? El dinero de nuestros sacos. Les trajimos todo el dinero y más. Ah, eso. No nos conviertan en esclavos. Eso no es probable. El gobernador tiene algo en mente muy diferente para ustedes. Como hacen las cosas en este reino, tal vez seamos los huéspedes de honor de un banquete real.
Estoy soñando. Esto no puede ser cierto. No, 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 no. Por favor, pónganse de pie y quédense con su dinero. Son huéspedes de mi casa. ¿Qué? Espero que hayan tenido un viaje seguro. Así fue. ¿Su padre está bien? Está bien. Él es Benjamín, señor. Sí, ya lo había presentido. Que la gracia de Dios esté contigo, Benjamín. Venimos a comprar más granos, señor. Sí, claro. Pero primero deben comer. Siéntense conforme a la tradición hebrea, del mayor al menor. Qué amable. Tienen hambre, ¿no es cierto? Sírvanle primero a Benjamín y sírvanle bien. Si es el más amado en la casa de su padre, también lo será en la mía. José, ¿será mejor que les digas quién eres o van a irse? No desesperes. Si mis hermanos pudieran revivir el día en que me vendieron como esclavo, ¿crees que harían las cosas de forma diferente? No creo que sea el momento indicado para una discusión filosófica. Quiero darles esa oportunidad. Tú eres el gobernador de Egipto. No pueden lanzarte a un foso y tampoco pueden venderte como si fueras un esclavo. A mí no. A Benjamín. Quiero ver qué harán si amenazo en convertirlo en un esclavo. Ahora escucha con atención. Hay algo que quiero que hagas antes de que se vayan. Ya debemos irnos. Nuestro padre estará preocupado. Será un viaje muy largo. ¡Ahí están! ¡Alto ahí, señores! No puede ser. ¿Así es como tratan al gobernador después de todo lo que ha hecho por ustedes? ¿Otra vez? Nos avisaron que falta una copa de plata de la casa de mi amo. Y sabemos que uno de ustedes la tomó. Lo sabía, lo sabía. ¿No se los dije? Nadie ha robado nada. Abriremos nuestros sacos y si encuentran la copa, la persona que la tenga morirá y los demás seremos sus esclavos por siempre. ¿Están de acuerdo? Señor, somos inocentes. Nosotros no lo hicimos. ¡Silencio! Señor, estos hombres dijeron que si encontrábamos la copa, el hermano que la tuviera en su saco iba a morir. Y resulta que nosotros encontramos la copa que faltaba en el saco de Benjamín. No, señor, nosotros somos hombres honrados. Los hombres honrados no roban de mi mesa. No la robamos. Entonces explícame cómo encontraron entre todas sus cosas mi copa. No puedo explicarlo, señor. Tal vez Dios esté castigándonos por un pecado que cometimos hace tiempo, pero nosotros no la robamos. Está bien, entonces. Ya pueden irse. Todos menos Benjamín. ¿Qué? Él se quedará y será mi sirviente. ¡Llévenselo! ¡No, señor! ¡Se lo ruego! ¡No lo haga! Mi padre moriría de tristeza si Benjamín no regresa. Debiste pensar en eso antes. ¡Tómeme a mí! Deje que mi hermano Benjamín se vaya. Y deje que yo tome su lugar. Yo seré su sirviente. No puedo creerlo. Veme, mi querido hermano.
Soy yo, José. No, no. José. Mira. Sí, a quien hace José. Un tiempo vendieron en Egipto. ¿Eres José? Es José. En verdad lo lamento, José. Todos lo lamentamos. Descuide. Ahora lo veo claramente. Dios me envió a Egipto para poder salvarnos del hambre. Vengan, déjenme mostrarles lo que Dios ha hecho. ¿Cuánto me alegra verte, José? Mi padre va a estar muy contento. Él a mi lado siempre está y me cuidará, y con cariño me guiará de vuelta al hogar. En mis pruebas me acompañará y me escuchará. Sé que Él me ayuda con su gran bondad. Envía a tus hermanos a que vayan por tu padre. Él vivirá en paz con nosotros. Thank you.